Con rotundo éxito, el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia clausuró las actividades diseñadas en el marco del mes de la lactancia materna, programadas principalmente para las madres gestantes y lactantes del municipio, quienes atendieron cada una de las actividades realizadas con el objetivo principal de concientizarlas de la importancia que representa dar leche materna a sus hijos en los primeros meses de vida. Excelente, excelente. Estamos en un gran festival de la lactancia materna, todo con el fin de fomentar el bienestar en nuestras madres gestantes, en nuestras madres lactantes, en nuestros bebés. Tenemos muchas actividades programadas durante esta semana y la semana próxima. Hoy estamos en Lactancia al Parque, aquí con muchos actores sociales, tenemos las damas rosadas, la policía y las agentes educativas de la estrategia de cero a siempre. Y nos ha ido muy bien, excelente. Amamantar contribuye a recuperar el peso ideal. Esto sucede porque las madres eliminan alrededor de 300 calorías adicionales al día en el proceso de producción de la leche. La lactancia es un alimento completamente insustituible, ya que ninguna fórmula láctea, por muy fortalecida de nutrientes que esté, no es suficiente para suplir la aportada de manera natural por la misma madre. Es importante para promover la importancia de la lactancia, para que sepamos de que eso atribuye muchas cosas al niño, para que nosotras recuperemos nuestro peso, para que también cuidemos un poquito el bolsillo, para que tenga buenas defensas. Dentro de las acciones implementadas durante el desarrollo de esta celebración, hubo jornadas de capacitación, charlas, ejercicios y demás, los cuales fueron orientados por profesionales de diferentes disciplinas de la entidad hospitalaria. El día lunes tenemos un encuentro con los actores sociales del municipio para la sensibilización del lema de este año. Apoyo a las madres que amamantan, continuo, cercano y oportuno. El día miércoles, a partir de las 4 de la tarde, tenemos en la Casa de Servicios Amigables el Cineforo. Vamos a pasar una película de lactancia materna, un video muy lindo para que todas las mamitas puedan asistir a la Casa de Servicios Amigables. Y durante toda la semana en el hospital va a haber una actividad muy bonita, que es el intercambio de biberones. Dame tu biberón, trae tu biberón y yo te doy un vaso toma fácil para todos los bebés. Y el día viernes tenemos un gran evento que ya hace 3 años aproximadamente se viene realizando aquí en el municipio y que lo organiza la alcaldía y el Hospital San Vicente de Paúl, que es el desfile Dame una mano y moveremos la lactancia materna y el cuarto reinado de la gestante y lactante saludable del municipio. Entonces vamos a desfilar en favor de la lactancia materna por las principales calles del municipio, vamos a llegar aquí al parque donde vamos a hacer un acto cultural muy lindo. Entonces todas cordialmente invitadas de verdad a esta actividad. Van a haber muchos premios, rifas, obsequios y muchas actividades en favor de las mamitas gestantes y lactantes. La celebración de la lactancia materna se hace en más de 170 países, destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Claro, hay que hacerlas más seguido porque hay personas que no saben que no se puede utilizar el tetero, que los chupos tampoco se deben utilizar, entonces eso se debe hacer siempre. Sí, son muy, pero muy importantes, más ahora que tenemos tantas niñas tan jóvenes ya teniendo sus bebés, hay que explicarles para que por la parte económica es sumamente importante para ellas y para los bebés también, y para que haya esa unión entre madre e hijos. Durante las horas de la tarde del día viernes se realizó por las principales calles del municipio el segundo reinado de la lactancia materna, evento que inició con un desfile y culminó con la concentración en el Coliseo Libre.
Excelente, excelente, y estamos muy contentos porque de verdad que la gente está muy, muy sensibilizada en este tema de la lactancia materna como un factor protector para prevenir el maltrato infantil, para prevenir las enfermedades respiratorias en los niños, para prevenir las diarreas, la desnutrición, la obesidad. Nos damos cuenta que en el municipio hay una gran acogida y la gente sabe lo importante que es la lactancia materna. Por eso, para la comunidad, nosotros también, con todo el cariño, con todo el amor, estamos y hemos organizado este evento aquí en el municipio de Circasia. Estamos en este momento en el desfile, tuvimos el desfile y estamos en este momento en el programa del reinado de la gestante y lactante saludable del municipio. Entonces vamos a sacar a nuestra representante, que es la que nos va a divulgar toda la promoción de lactancia materna. Vamos a tener también, hemos tenido el patrocinio de la empresa Pequeñín también, y vamos a hacer una fotografía del amamantamiento público. Durante 5 minutos todas las mamitas van a dar su tetica, ¿cierto?, su lactancia materna a sus bebés como una expresión de amor, de afecto y como algo totalmente natural, natural y maravilloso, de verdad, como mujeres, como lo que podemos brindar a través de la lactancia materna, ese vínculo afectivo. Y después terminaremos con una rumba terapia, tenemos una serenata para las madres y ya nuestro gran desfile de las reinas para elegir nuestra reina gestante saludable y nuestra reina lactante saludable. La temática del reinado hace parte del plan de intervenciones colectivas, el cual está siendo dirigido por el Hospital San Vicente de Paúl en el municipio de Circasia. La importancia es la articulación y la gestión que se hace a nivel de la estrategia con el municipio para estos eventos. En este momento nosotros, como modalidad, realizamos la gestión directamente con el hospital, porque el hospital, todos los usuarios, las personas que ustedes ven aquí, son usuarios de la modalidad familiar, las gestantes y lactantes, y promoviendo a partir de a nivel mundial la lactancia materna, promoverla por medio del hospital. Las directivas del Hospital San Vicente de Paúl agradecieron a todas las madres vinculadas con estos procesos que adelanta la entidad en busca de mejorar las condiciones de vida de todos los circasianos.